Hola a todos, espero que estén muy bien. Gracias por este tiempo. Antes de comenzar con la lección, vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, que desea conocer más de tu ministerio pastoral. Gracias, Señor, te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo Hechos de los Apóstoles, lección 16, el tercer viaje misionero, parte 1. En este tiempo vamos a abarcar todo el capítulo 19. Bien, comencemos. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Pablo había terminado de visitar a las iglesias fundadas en el sur de Galacia en su primer viaje. Se dirigió rumbo a Éfeso. Entre tanto, Apolos fortalecía la iglesia en Corinto. En Éfeso, Pablo encontró a 12 discípulos. Algunos comentaristas afirman que eran discípulos de Juan el Bautista, a los cuales les hace la siguiente pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Esta pregunta hace evidente que eran creyentes sin llenura del Espíritu. Esta pregunta debería hacernos pensar en lo siguiente: ¿el bautismo en Espíritu Santo se da en un tiempo posterior a la conversión? Los 12 discípulos solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan, el cual solo era una expresión de arrepentimiento y preparaba a la persona para la obediencia y así recibir a Jesús como Señor y Salvador, lo cual es acompañado con el bautismo del Espíritu Santo. Pablo les compartió el mensaje de salvación, tal como lo hacía siempre. Al comprender el mensaje, fueron bautizados en el nombre del Señor. Pablo les impuso las manos, entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo, quien les dio dones espirituales para que puedan ser parte de la obra. Hechos capítulo 19, versículo 8 al 10. Como ya era de costumbre, Pablo entró a una sinagoga y con valor predicó acerca del reino de Dios durante 3 meses. Hizo todo para convencer a los judíos. Algunos obstinados no creyeron. Es más, maldijeron públicamente la fe y el mensaje y todo lo que representaba. Pablo salió de la sinagoga junto a los discípulos hacia la casa de un hombre llamado Tirano. En aquel lugar enseñó y predicó cada día durante 2 años. Aquella escuela estaba abierta a todos sin excepción. Pablo enseñaba desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Posterior a las 4 de la tarde, Pablo iba a diversos hogares para enseñar. Las iglesias de Asia mencionadas en Apocalipsis fueron fundadas gracias a la labor de Pablo en Éfeso. Muchos venían a él para escuchar el mensaje de salvación, los cuales al creer y convertirse volvían a sus respectivas provincias y compartían el mismo mensaje que habían escuchado. Hechos capítulo 19, versículo 11 al 20. No olvidemos que el autor de los milagros es Dios. Pablo solo fue el medio o instrumento para la acción. El evangelio, acompañado por los milagros, sorprendieron a todas las provincias romanas en Asia. Vemos cierta impaciencia de la población, en el sentido de que no podían esperar a la hora en la que Pablo comenzara a predicar. La predicación ya no podía estar sujeta a un horario. Nos sorprende cómo las personas incluso recogían o pedían los pañuelos de Pablo. Los enfermos incluso se llevaron él o los delantales del trabajo de Pablo, lo cual nos da a entender que él era interrumpido mientras trabajaba en su oficio de hacer tiendas. La fe de estos enfermos fue respondida con sanidad. Aún con la recolección de prendas, es posible que, al igual que Pedro, la multitud no lograba hablar o alcanzar la mano de Pablo. Tiempo después, los 7 hijos de Eneas, dedicándose al exorcismo ambulante, pretendían formular o conjurar lo siguiente: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esto para expulsar demonios. Estas palabras fueron dichas o enunciadas a un hombre que estaba siendo poseído por espíritus malvados. Este espíritu, en respuesta a esas palabras, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El fraude estaba descubierto.
Así que el hombre poseído saltó sobre ellos, los humilló, despojándolos de sus ropas, y los maltrató hasta herirlos. Lo ocurrido se supo en todo Éfeso, lo cual provocó el temor en judíos como en gentiles, y al mismo tiempo el nombre de Jesús era magnificado. La congregación vio que era necesario rendir cuentas de sus acciones como expresión de firmeza. Lo ocurrido con los hijos de Esebas también influyó sobre aquellos que practicaban magia, los cuales al convertirse se dieron cuenta de que los libros de magia no tenían ningún valor en comparación con la salvación en Cristo. Los creyentes que aún guardaban los libros de hechizos en sus casas los trajeron y los quemaron públicamente. Todos los libros juntos tenían un precio de 50.000 piezas de plata, el cual equivalía a 200 años de salario de un soldado. Hechos capítulo 19, versículo 21 al 22. El ministerio en Éfeso se había consolidado. Pablo había alcanzado las metas que se había propuesto. Después de 2 años de ministerio, la iglesia había crecido en número como en espíritu. Tanto miembros como el liderazgo tenían la suficiente instrucción como para marchar por sí mismos, lo cual permitiría a Pablo comenzar un nuevo ministerio en otro lugar. Durante su estadía en Éfeso, Pablo pasó por una serie de problemas. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. En aquel texto se describe que sus enemigos eran como fieras, listos para arrebatarle la vida. En medio de la desesperanza, Pablo reconoce que Dios lo había librado de una muerte segura. Con firmeza, Pablo en el espíritu se decidió ir a Roma, pero antes volvería a visitar Macedonia, Grecia y Jerusalén. Mientras Timoteo y Erasto son enviados a Macedonia, Pablo se queda por un tiempo más en Éfeso. El motivo es explicado en la carta a los Corintios. Una puerta grande y eficaz se había abierto, pero eran muchos los adversarios. Hechos capítulo 19, versículo 23 al 29. Los enemigos de Pablo seguían apareciendo. Ahora era el turno de Demetrio, el cual impulsó un disturbio en Éfeso. Demetrio era un platero y su trabajo se centraba en hacer templecillos o imágenes en miniatura de la diosa Diana o Artemisa, la cual era conocida como la diosa de la fertilidad, y su imagen estaba llena de senos. Las ganancias habían bajado, la demanda disminuyó. Por tal razón, Demetrio reunió a los plateros e incitó a una multitud, diciendo que por culpa de Pablo, tanto en Éfeso como en toda Asia, las personas estaban abandonando la adoración a la diosa Diana. Por eso ellos tenían pérdidas económicas. La multitud que escuchaba a Demetrio estaba furiosa, sintiendo cómo la obra de sus manos había sido menospreciada. Pero más que velar por la reputación de la diosa Diana y presumir su popularidad en el mundo, les preocupaba el dinero que estaban perdiendo. Al terminar el discurso, las personas comenzaron a gritar: "¡Grande es Diana de los Efesios!". Adentro de un coliseo abierto con una capacidad para 25.000 personas. Antes de ir por Pablo, tomaron a sus compañeros, Gayo y Aristarco, dos macedonios. Aristarco era de Tesalónica. Hechos capítulo 19, versículo 30 al 34. Pablo pretendía hablar con la multitud reunida en el anfiteatro, pero los discípulos no le dejaron. Incluso algunos de los amigos funcionarios romanos, llamados asiarcas, le rogaron que no fuera. Esto era por su seguridad. En un principio, la multitud no sabía por qué se había reunido. De repente, los judíos sacaron de entre la multitud a Alejandro. Esto con motivo de aclarar que los judíos no tenían nada de culpa o relación con el ministerio de Pablo. Alejandro pidió la atención de la multitud para defenderse, pero cuando reconocieron que era judío, todos comenzaron a gritar con orgullo: "¡Grande es Diana de los Efesios!". Hechos capítulo 19, versículo 35 al 41. Con el fin de apaciguar a la multitud,
el escribano o secretario de la ciudad les hizo entrar en razón, reconociendo que Diana era la diosa oficial de Éfeso. Sin motivo habían sido reunidos. También les hizo entender que los acusados en ningún momento habían blasfemado a Diana. Durante 3 años, ni Pablo ni ningún cristiano había hablado en contra del templo de Diana. A continuación, les recordó que debían sujetarse a la ley romana. Los conflictos eran atendidos por el procurador. En tal caso, Demetrio debió ir directo con el procurador para resolver este conflicto. Por último, el escribano dijo que se replegaran, porque la masiva reunión hubiera sido confundida con un intento de sublevación, como un intento de rebelarse en contra del Imperio Romano. La multitud comprendió que si la reunión no se disolvía en ese momento, una gran desgracia caería sobre toda la ciudad. Al final, el escribano despidió a la multitud. Muy bien, aquí les dejo algunas preguntas de repaso. 1. Cuando Pablo se dirigía a Éfeso, se encontró con 12 discípulos, los cuales eran testigos de la resurrección y ascensión de Jesús. También estaban presentes en Pentecostés, esperando al Espíritu Santo. 2. Pablo predicó en la sinagoga de Éfeso con denuedo durante... 3. Pablo, después de predicar a los judíos, decidió enseñar cada día en la casa de... 4. Había 7 hijos de Seba, judío, jefe de los sacerdotes. Aquellos 7 se dedicaron a... Y 5. Algunos creyentes que aún guardaban en sus hogares libros de magia, decidieron reunir esos libros para venderlos para ayudar a los necesitados. Muy bien, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.